Ok, amigos, me quedo solo para comentar el juego. De aquí nuestro amigo Kids. Nuestro amigo Kids se va a enfrentar a Pine, que Pine ahorita anda sacando mucho a Cloud. Pine anda sacando mucho a Cloud ahorita y eso está bien, eso está bastante bien, ya que tengo entendido era su main de Smash 4 y ahorita se está acomodando más con él, ya que pues como sabemos lo buffearon. Y bueno, a empezar este juego. Pine con Cloud y Kids, Captain Falcon. Está mal, creo. Ok, aquí comenzamos con este juego. Captain Falcon contra Cloud. No sé qué tal esté este match. Hay mucha gente que cree que está a favor Captain Falcon. Hay gente que cree que está a favor Cloud. Ok, crosslash por parte de Pine, bastante bueno. Y Backer, los jabs le cubren el spot dodge de Pine por parte de Kids. Bastante bien, bastante inteligente. Upper por parte de Pine. Inteligente, bastante inteligente. Crosslash y logra quitárselo Kids. Estás loco, de verdad estás loco. Y muy buena Falcon Kick. Y Pine intenta cubrirlo con ese Blade Beam cargado, pero no fue suficiente Nair por parte de Pine. Y aquí intentando el Edge Guard y el Backer, que no fue suficiente para llevarse el stock de Kids. Ya sabemos que Captain Falcon está gordito. Upper y Backer, buena por parte de Kids. Intenta leerle el Tech Chase, pero Pine acaba de hacer Tech and Roll. Tech y... ¡Uy! ¡Uy! Muy buen dash attack por parte de Pine, que fue para llevárselo al infierno. Ok, resetamos un poco el juego neutral. Crosslash y tenemos el Limit cargado. Bastante bien, bastante bien. Dash attack. Le avienta la Blade Beam y le alcanza a conectar. Pero Backer... Kids regresando, muy bueno VIP, y se lo quita de encima. Pine está ya en 110 porcentaje de muerte, que pues para Captain Falcon sí, ya, porque pues Captain Falcon es un personaje muy fuerte. OB no alcanzó a conectar, le alcanzó a salvar el spot dodge. Tenemos a un Kids que está siendo yogleado, está en una situación de riesgo, en una situación de mucho riesgo el Kids. Y se resete el juego neutral. Up smash que no alcanza a conectar, up smash que sí alcanza a conectar por parte de Pine. Tenemos 3 stocks a 1. Kids está en una situación delicada, una situación complicada, ya que no ha sacado a Pine ni una sola vez. Falcon Kick bastante bien y se alcanza a llevar Blade Beam y alcanza a quitárselo de encima. Mande. Sale. Lo voy a dejar con su amigo Diegón. Sale. Ya se puede hablar. Hmm. 0-0, dos vidas, una vida. Pues bueno, se ve que el neutral está lleno de baits con grabs. Parece que a los dos les conviene baitear el grab. Pero son muy buenos no dejando caer. Entonces el Kids tiene que robar esa. Qué buena espaciada. Y así es como termina la primera match. En sí, el matchup está medio difícil para el Capi con cualquier Swordy en general. Pero está a favor si lo avienta para afuera, que lo puede gimpear con un Spike, con cualquier cosa. Nada más tiene que condicionarlo bien. Si no, si sube con el Limit, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces ya vemos que cambió a Greninja. Greninja es un matchup mucho más dinámico para Cloud. Lo que sí es que los dos dependen mucho de los saltos. Entonces, dependiendo de quién le quite el salto a quién, pues va a estar favor, ¿no? Es un muy buen inicio por parte de Pine. Entonces Kids tiene que adaptarse a esto. Entró muy bien. Lo que les falta, sí, también es eso de espaciarlo. Aunque ahora que buffearon el Limit, pues carga más rápido. Uy, qué buena conversión. Entonces, pues en realidad el matchup está ahí, ven. Yo veo muy bien el matchup de Greninja contra Cloud, por favor. Lo que sí es que, pues, sobre todo con el Limit, bueno, ahí ya se lo gastó, pero siempre hay una posibilidad
de robar muy gacho con ese límite y de sacar una ventaja muy enorme, ¿no? Algo muy importante también que tiene el límite es que antes de soltarlo, pues sube las estadísticas de Cloud. Sobre todo la velocidad aérea, entonces eso hace que sea mucho más dinámico. Es como un speed y un jump de Shulk, pero mucho más mamado. Uy, aquí lo quería condicionar a un tick chase. Por eso le falló el timing, pero ahí iba. Y ese B-reverse estuvo bien colocado. Entonces, pues realmente ya le entra un down tilt con Greninja. Uy, ya lo estalló el dash. El siguiente va a matar, pero pues es porque ya tiene mucho. No creo que eso fue muy arriesgado en la esquina por parte de Kids de hacer un counter. Creo que era un hard read. Sobre todo, podría ser un substitute con Greninja, pero al proyectil de Cloud. Oh, muy buen backer. Ya se está desesperando mucho Kids. Ah, ese kill estuvo muy bien, pero aparte fue un mal DI por parte de Pine. Lo mandó muy horizontal. Un Abro Shield. En general, Cloud, el Abro Shield de Cloud es muy bueno, entonces lo tiene que baitear mucho. Uy, le falló la conversión. Hace mucha presión con el Limit, pero no se debe de dejar Kits, no se puede entregar así, acercarse, ¿no? Tiene que encontrar una forma. Pero ya con el Limit, pues hace mucho más presión. Sobre todo, Cloud es muy parreable. Entonces, pues, como no tiene multi-hits más que ese y el side B, incluso el side B sin límite es muy fácil de parrear. Yo practicaba los parries con el side B de Cloud, porque hasta tiene como un timing, como si fuera una canción. O sea, fue una condicionada muy buena. Y ¡uy! ¡Uy! ¡Qué delicia! Ya casi le pega toda. No manches, no, ya se lo está volteando. Ese Kids está subiendo mucho con ataques. Tiene que guardar más distancia, ser más paciente. Y sobre todo condicionar con el Water Shuriken. Que en una la baite y lo aviente y en la otra pues, baje y lo agarre, ¿no? O sea, con que lo logre sacar del escenario. Los up smashes, todo eso, yoglearlo no es tanto la opción, sino más bien sacarlo del escenario para que no regrese. Y pues en realidad Greninja tiene muy buenas herramientas para evitar que suba en Cloud. Sobre todo el up B. No, tiene muchos problemas para subir ya Kids. ¡Qué buena! Esa estuvo muy buena. Despejó el camino. Y ahí viene. ¡Uy! No se deja el Kids. Quiere sacar una vida. Y le leyó el rol. Estuvo muy bien. Eso fue 100% reacción. Pero pues es parte de tener en su punto al personaje, ¿no?